Mi padre un día me dijo, Jordi, el que es un 6 se quiere rodear de 5 y el que es un 7 siempre busca rodearse de 8. Y yo no entendía nada. Yo miraba y, bueno, ¿qué me estás intentando decir? Y al final me dijo que el que es un 6 y busca 5 es porque se quiere posicionar, quiere tener el mando y no quiere que nadie a su alrededor pues, le discuta nada, ¿no? Pero en mi familia siempre somos gente de mucho discutir, de hablar, de discutir, de dar tu opinión, escuchar el otro. Y al final, si tú te rodeas de gente que es incluso mejor que tú y sabes unir a todos en la misma dirección, al final el club tiene resultados, ¿no? Por eso sigo pensando que un staff hoy en día, incluso de entrenador, es lo más importante. Y no tengo ningún miedo de intentar, y me encantaría siempre rodearme de gente, que es lo que he intentado hacer todos estos años, gente que sea mejor que yo en muchos aspectos, para unirnos, juntar las ideas y realmente llegar al éxito, sin tener miedo de que alguno, pues igual de algunas cosas, a lo mejor sabe más a nivel defensivo que tú, el otro sabe más a nivel ofensivo que tú, el otro sabe mejor sin balón que tú y el otro con balón que tú. Entonces, unirlos para tener el nivel máximo. Yo creo que es lo más bonito que hay, ¿no? Cuando eres capaz de unir a gente que confíen en ti, que confíen en tu liderazgo, que confíen en ti como persona, y juntarlos para tener lo mejor de todo, sin importar realmente cuál es tu jerarquía dentro de ese grupo.